decía, la diferencia crítica entre estos dos instrumentos, entre lira y arpa, es básicamente la existencia de un puente, perdón, contra lo que puede parecer. También el tamaño, claro. La lira es un instrumento transportable, fácil, que en muchas ocasiones tiene cuatro cuerdas, pero como verán hoy, la mayoría de representaciones tiene siete. La imagen que tiene la gente, lo que nos venden en las películas, los griegos, pues ahí todos de re a la, perdón, de re a sol, de cuarta y sin salir de ahí, y todo muy oriental y muy semimístico, esto es una ficción. El género de moda en Grecia era la diatonía. De moda quiero decir lo que la gente que no es músico puede consumir. Ustedes y yo, como músicos profesionales o en ciernes, en estas épocas sí que nos podemos entretener en el género enarmónico y cromático, que eso lo veremos en estética, con cuartos de tono y otras sutilezas. Pero no se puede esperar que la gente, el común de los mortales, que no estudia música, oiga cuartos de tono. Me explicaré. La Macarena triunfó por lo que triunfó, que bailó hasta Bush. No voy a decir, el Papa igual también, porque hoy en día no es la Iglesia, no sé si lo lleva a bailar o no, pues nunca lo digo. Pues sí, pues no ofende, pero claro, no pasa. El otro a lo mejor no, el Ayatolá y esos no lo sé. Todo, y el bimbo de George Dan, ¿se acuerdan del bimbo de George? Claro, ahí estaba el culito y eso ayudaba mucho. El golpe. Lo que quiero decir es, cuanto más simple es una melodía, o más se ajusta a la serie armónica, a los intervalos universales, o a la diatonía, que es lo que el oído oye o lo que el ojo ve, pues más fácil, más evidente. El género de moda, lo diré de otro modo, la división de la octava o de la cuarta más extendida en Grecia y Roma, en festivales, en tabernas y en todas partes, que música había por todos los lados, era el género diatónico. Mientras que estas divisiones extrañas de la cuarta, que las veremos en estética, muy por encima, eran géneros más propios de músicos o de otros círculos de eruditos. Es lo que les estaba intentando mostrar en las primeras clases de estética y lo que iremos viendo hasta un cierto punto. Diatonía hace 50.000 años por la flauta del Neandertal. En la próxima clase de estética nos dedicaremos a recoger los trozos, lo que haya quedado, para seguir adelante. Diatonía hace 50.000 años, hace 30.000 también, que también oyeron las flautas del Cromañón, o las van a oír en la próxima clase. Diatonía hace 10.000 años por las flautas chinas, aquellas que enseñamos. Diatonía en tiempos de Babilonia hace 6.000 años porque la nana y el himno que van a escuchar están escritos. Los babilonios usaban una escala diatónica de octava igual que la nuestra. Diatonía de moda en Grecia, incluso en la Edad Media cuando se prohíbe la práctica instrumental y la multiplicidad de voces y esas cosas que no existían, el gregoriano sigue siendo el género diatónico. Está construido con tonos y semitonos. Esto es lo que el oído no puede dejar de oír. Bien, si van recogiendo los trozos y así, ya, así lo presenté. Los dos cursos y las clases, por eso tengo un plan. Yo ya he hecho el mosaico, como hacían los romanos. Ya sé dónde va cada pieza. Y después ustedes las van reconstruyendo cada cual a su aire. Él verá los vídeos hoy o mañana, el otro no los verá hasta el día del examen. Bueno, no sé, ya me he cansado de ver esto que estoy viendo en el ordenador, que no voy a decir lo que es. Voy a ver un vídeo de Manuel. O voy a comprobar si aquella cosa extraña, no lo sé, ustedes montarán las piezas como les parezca, pero claro que hay un plan. Es decir, ciertas cosas las oyen en una asignatura, ciertas cosas las oyen en otra y los de cuarto ya se aprenderán. La clase de hoy es más ligera, solamente vamos a mostrar las liras más antiguas que tenemos, que hemos encontrado 5.000 años o más. Y poco más, veremos las más antiguas, daremos un salto a Grecia y ya nos las quitamos por la única razón de que la lira no es un instrumento que pueda producir multifonía. No digo polifonía para que no se nos vaya la cabeza a tiempos modernos. Es como un arpa. En el caso del arpa la cosa es más crítica porque hay muchas cuerdas, las manos están libres y el que está allí sentado es músico. No sé yo de ninguna época en la que un músico haya tenido miedo a los sonidos. No toques ese intervalo que se abrirá el mundo y saldrá Marduk o yo que sé quién. Estas cosas se dicen en toda época y lugar y hay gente temerosa de Dios y lo que ustedes quieran, hasta que yo sé, un músico sabe lo que hay con su instrumento. Y si no, cuando está sola se hace la prueba. Pulsa y se aparta, por si acaso Marduk sale allí y lo devora, ¿eh? O el mundo se abre en dos o algo así. Es decir, las liras están aparte en esta sesión para no ignorarlas, para que entiendan, es el mismo diseño. Un arpa o una lira es básicamente lo mismo. Se distinguen
por la existencia de una especie de puente. La lira es lo que se llamaba cítara. Mucha gente dice cítara, pues guitarra. No. La guitarra y la bandurria vienen de la pandoura romana, es decir, del laúd. Mientras que cítara es el nombre que daban estas gentes a instrumentos tipo lira. Pero no se escribía con C, ¿no? Con C o con K, en griego con K. Bien, cualquier dispositivo cuyas cuerdas estén fijas, es decir, que ustedes no pueden, no hay un mástil, no pueden, la nota, la cuerda de la nota que da, y sea de este tipo y no sea estático, pues es una quítara, tenga la forma que tenga. Es decir, lo más, técnicamente hablando, es la existencia de un traste. Ahora las verán con las guitarras modernas o los violines, hay una especie, perdón, traste, dale. Puente, llevo así una semana. Eso es la lira. La lira. Mientras que el arpa no, el arpa se ata arriba y la cuerda va inserta en la caja de resonancia y ya está. Mientras, hombre, liras también pueden encontrar liras simples, es decir, un cuerno o un asta curvado, cuatro cuerdas tensas o cinco, las que quieran, y dan la nota que dan. Pero la lira, las liras que vamos a ver, elaboradas, unas con caparazón de tortuga, otros ya instrumentos casi como los nuestros, tienen un traste. Un puente. Tienen un puente. Este es el criterio técnico para diferenciar un arpa de una lira. Tiene puente, es una lira. No tienes, lo digo porque cuando vas a ver libros y dibujos por ahí, a veces ves que llaman lira una cosa que parece un arpa, y a veces llaman arpa una cosa chiquitita con cuatro cuerdas que parece una lira. El principal criterio es ese, la existencia del puente, y el segundo es el tamaño y el hecho de que es estática. Es decir, una arpa es pesada, no la puedes mover, y claro que admite muchas cuerdas. Yo les mostré de cuerdas, arpas egipcias y antiguas con 13, con 15, hasta con 19 y 20 cuerdas. Bueno, pues hay incluso arpas, esto en Mesopotamia, arpas gigantescas donde hay dos intérpretes tocando a la vez, que son cuatro manos. Bien, lo dejaremos así. Vamos a ver esta, espero acabar a las 2:30 puntual. Bien, las primeras que vamos a ver, o uno de los tipos más famosos, más conocidos, es la famosa lira de caparazón de tortuga, clásicos de lira o de quítara en Grecia. Un caparazón de tortuga con unas astas, y ahí ya ustedes tensan. Claro, cuanto mejor construido esté el instrumento, más tensión y más cuerdas pueden poner. Hay un tipo más básico, que es este, y otro que son quítaras o liras mucho más elaboradas. Se ve que es una caja que tiene una forma, es decir, que ha sido diseñada por un carpintero, es decir, por un luthier. Tiene cuerdas tensas, tiene sistemas. No sé si los que toquen cuerda, supongo que sí, los demás no lo sé, pero como conozco a muchos de viento, llevo muchos años ya en el planeta dando vueltas, pues ya me sé lo que hay. No sé qué piensan que es un violín, pero si pueden abrir un violín o mirar dentro, en dibujos, en lo hagan, verán que aquello no es una caja sin más, sino que es algo más parecido a un barco. En el caso de las liras de Mesopotamia, que ya oyeron una, cuando vieron tocar las dos flautitas mesopotámicas de plata, los que estuvieran, ahí había una lira, la misma que vamos, de las tres mesopotámicas que veremos hoy. Pero claro, el sonido era como... ¿Eso a qué se debe? Pues se debe a que las cuerdas no soportan, no están lo suficientemente tensas. Si la cuerda no está lo suficientemente tensa, o sea, suena cascajo hasta que pilla una altura, y a partir de ahí la van tensando y ya el sonido es nítido. ¿Pero eso de qué depende? Hombre, depende de muchas cosas. Si tú construyes la lira tensa y se te descuajeringa, Si se molestan en comprobar o preguntar al luthier o en ver un instrumento actual o de 1500, los instrumentos modernos son instrumentos de precisión, y los de 1500 también, si no porque los Stradivarius, eso es lo que dicen los violinistas, de 1600 y 1700 siguen siendo los mejores, porque están construidos con suma perfección. Ustedes construyen un barco y simplemente hacen el cascarón y le ponen allí la vela y un remo, y luego cargan de víveres y así, llegan hasta la Peñeta del Moro, que es una cosa que hay ahí frente en el pueblo, 200 metros, y aquello se descuajeringa, eso no es. Un barco, para resistir, necesita cuadernas, vigas, por dentro hay nervaduras, cuñas, hay de todo. Es decir, está todo perfectamente, no la medida, sino la tensión que ha de soportar, pues si no, no es un barco, es un desastre. Pues con los instrumentos pasa igual. Un violín, por ejemplo, moderno, o un cello, soporta una tensión terrible. O sea, si eso no estuviera construido como está, ni tendría esa forma fantástica de mujer que decía Ingres, ni nada, sino que aquello sería